Chile fue el país que más creció por concepto de inmigración a nivel suramericano desde 1990. Una relación que se establece con este crecimiento es inmigración e inseguridad. Aquí hay una importante labor de capacitación, una importante labor de trabajo a nivel social y cultural de la percepción de la situación de los migrantes. Yo me remito a lo que ha dicho la Fiscalía, solo el 0,3% de los delitos perpetrados en la región de Tarapacá son cometidos por ciudadanos extranjeros. Por lo tanto, aquí lo que hay que combatir es el delito y no la nacionalidad que lo comete, porque en definitiva estamos desvirtuando el sentido de lo que la presidenta ha dicho, que es seguridad para todos y es entre todos que tenemos que construir ese camino. En estos casos se establece una correlación causal entre inmigración e inseguridad pública. En otras palabras, que a mayor o menor cantidad de inmigrantes, mayor o menor delincuencia asociada. La incidencia es bastante baja, pero está aconteciendo que hay algún tipo de extranjero de algunos países que ya tienen costumbres o tienen hábitos, pero uno no puede colocar en una misma bolsa a todos los extranjeros. Hay malos en todos los países. Yo estoy muy relacionado con el tema de inmigración, inmigratorio con hindúes, pakistaníes, chinos, y la verdad es que no hemos tenido problemas. Sin embargo, hay algunos extranjeros latinoamericanos que pareciera que algunos son lo que bota la ola de aquellos países, y los mecanismos de control que tiene nuestro país son débiles, son vulnerables y finalmente terminan por ingresar al país y están dando un pésimo espectáculo. En base a datos presentados por los organismos de orden, seguridad y justicia, sintetizados en una presentación del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, el promedio de detenidos extranjeros es ínfimo. Sin embargo, uno de los problemas que se están visualizando en el Norte Grande es la trata de personas. Estas personas en el extranjero las captan, ¿cierto? Les cobran cierta cantidad de dinero, le ofrecen que en nuestro país van a tener una mejor estadía y van a tener mejores perspectivas de vida, ¿cierto? Les cobran dinero y la hacen ingresar a nuestro país. No por los pasos habilitados para tal efecto, sino que por zonas que no son, por caminos que no son las convencionales y que no son habilitadas con control migratorio. Esta brigada de la PDI investiga desde Arica, Parinacota y hasta Antofagasta el delito de la trata de personas. Nosotros hemos investigado varios hechos que están relacionados con el tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes básicamente está tipificado en nuestro Código Penal como el que promueve o facilita la entrada ilegal de personas que no sean nacional o residente y las personas que se lucran promocionando o facilitando este ingreso ilegal de personas que no son nacionales y que no son residentes. Si bien Tarapacá es la tercera región con mayor número de migrantes después de la región metropolitana y Antofagasta, el proceso migratorio en sí mismo de ningún modo constituye una amenaza a la seguridad. Gendarmería de Chile reveló que la población penitenciaria inmigrante alcanzó un promedio para el 2012 del 4% respecto del total nacional, mientras que el número de detenidos extranjeros tuvo un índice promedio del 1,3% en relación al total de detenidos.